Chamacos, aquí el maestro Nando, muy feliz de participar nuevamente en estas cápsulas sobre los deberes de las alumnas y los alumnos. Fíjense bien cuál es la que vamos a explicar. Dice, respetar a todas las personas que integran la comunidad escolar en su dignidad, sus derechos y sus pertenencias. Nada de que a este señor, como es el que le toca barrer, a este no lo respeto. O a la otra, a la secretaria, porque está muy bonita, tampoco la respeto. No, tenemos que respetar a todos. Brindar un trato amable, honesto, cortés y respetuoso a los demás miembros de la comunidad escolar, independientemente de su edad, raza, credo, color, género, identidad de género, religión, origen, etnia, estatus migratorio, idioma o lengua, preferencia sexual, condición física o emocional, discapacidad, posición económica o pensamiento político. Aquí dentro de nuestras escuelas todos somos iguales. Acuérdense, ¿verdad? No importa el color, no importa la religión, no importa nada de eso, todos somos iguales. También hay que mantener una actitud de respeto en todos los actos cívicos y sociales que se realicen dentro y fuera del plantel. ¿Se acuerdan, verdad? Hay que saludar cuando estamos en nuestra ceremonia a la bandera, es uno de nuestros símbolos patrios. Y si tenemos algún extranjero, bueno, entonces por lo menos su actitud debe de ser de respeto. Siempre el respeto, esa es una palabra muy importante, tanto dentro como fuera de la escuela. Recuerden que somos un reflejo de la educación de nuestros padres y de nuestra escuela. Entonces, chamacos, a portarse bien, ¿de acuerdo? Y manden sus comentarios. http://vejezmedia.dyn.dns.tv. Chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense bien. Hasta la vista, chamacos.